Auspicia este programa, Tamargo Propiedades. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¡Qué gran gusto! Estamos en el siempre esperado, en el siempre aguardado Otoño Vienés. Y bueno, se terminó el fin de Extra Large, que arrancó con un jueves, viernes y sábado con poco otoño, con temperatura de lago, de río, no poca gente se sumergió, ¿no? Mucho público, ¿no? Mucho turismo. No solo eligió Villa General Belgrano, sino eligió el Valle de Calamuchita. Y bueno, y en Villa General Belgrano, ¿qué decirles de la fiesta de la masa vienesa? Todo un éxito, con la caracterizada excelente transmisión del canal local, una transmisión para todo el mundo, y la gran ausencia de Mariano Cueto, ¿no? Pero bueno, se llevó adelante la edición 54, excelente, y una transmisión de los chicos del canal espectacular, como no podía ser de otra manera. Respetaron sus antecedentes, me gusta decir. Y nosotros llegamos en este miércoles, repetimos el programa el jueves, el viernes, estamos en una semana atípica en definitiva, y vamos a pestañear y se nos va a ir la primera quincena de abril. ¿Vio cómo es esto? Y atrás quedó la Pascua, y atrás quedaron los actos que nos marcan a fuego recordando a los héroes y a los combatientes de Malvinas, el día 2. Y atrás quedó el domingo de Pascua, donde no hubo mucho huevo, ¿no? Seguramente vamos a encontrar un 2x1, un 3x1 ahora en las góndolas del supermercado, muy accesible con los costos de los huevos, ¿no? Me parece, estoy bien rumbeado, ¿no? Estoy bien rumbeado. Poco hígado en la mano, claro, no hubo consumo de chocolate. Notable la fiesta de la masa vienesa y otros tantos eventos que, bueno, en la región donde se desbordó Calamuchita, donde estuvimos a tope con la ocupación, bienvenido, y tenemos que ir direccionando con claridad los destinos. Para el próximo lunes nos vamos a meter en este tema, ya estamos hablando de agenda de lunes, vio, va todo tan rápido. Aquí los chicos no me sacaron de arriba todavía y están diciendo, che, Emilio está hablando del lunes. Quiero que se vaya ahora, ya nos vamos. Pero antes vamos a tener un programa variado, intenso, porque el pasado miércoles hubo sesión en el Consejo de EGB por la noche. Luego llegó el feriado extra super large, XXXL. Vamos a arrancar charlando con Mariano García Prado, que está a cargo del Consejo por estas horas. Uno de los tantos temas salientes, la nueva tarifaria de remises. En un ratito hablamos de este tema. Después de Mariano García Prado, nuevamente volvimos a dialogar con el analista económico Carlos Segiaro. ¿De qué hablamos? De la dura economía diaria, de lo cotidiano, del golpe al mentón que resulta para doña María y don José poder cumplir con los requisitos mínimos. Ir a la góndola, pagar los servicios, las tasas, muy complejo. ¿Para dónde va económicamente el país que gobierna Javier Milei? En un ratito Carlos Segiaro. En vivo, el titular de la UCR de BGB. Mire que he preguntado tantas cosas, aquí, a cara lavada, dónde están, cómo funcionan. Momento histórico en el Consejo, sin concejales de la UCR, sin ediles de la UCR, para ser más preciso. Vamos a charlar con Sebastián Almuna. No vamos a ser tan intensos, por lo menos en esta entrevista. Para la segunda quincena de mayo, ahí vamos a preprogramar
otro diálogo y ahí nos vamos a meter más a fondo en el centenario partido. Como nunca, estamos tratando de armonizar una charla, no sé si nos va a salir, y estoy creando una incógnita, y si sale para hoy, la emitimos hoy. Si queda para el lunes, quedará para el lunes. Pero va a ser de último momento, cosa que habitualmente nunca lo hacemos en el programa porque venimos con una agenda preestablecida. Y ayúdeme, director de Lelis, con el nombre. No me acuerdo más, dije tantas cosas. Chantal era el nombre de la invitada All-Star de la edición 54 de La Masa Vienesa. Chantal, bueno, Masterchef. Integrantes del staff del tan mencionado mediáticamente en estos últimos tiempos Cocineros Argentinos. Vio que Milei, como decía en la campaña preelectoral, el actual presidente, afuera. Y resulta que, bueno, se quedan sin pantalla en la TV pública Cocineros Argentinos y se multiplicaron las ofertas de productoras de otros espacios televisivos. De este tema, ¿le parece que compartimos ya la entrevista con Chantal? ¿Puede ser? 5 minutitos, no es muy extenso. Vamos y volvemos. Escuchemos. Vamos. Bueno, me quedé con esa sensación del público más de que la elaboración de la rosca de Pascua. Cuánta energía el público, ¿no? Qué contagio, es un... imposible dormir, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es impresionante porque pasan años, sí. Y pasan fiestas y pasan eventos, y al menos yo, que uno nunca se termina de acostumbrar a tanto amor y tanta energía de la gente, sí. Y sobre todo esta convocatoria que es impresionante la cantidad de gente. Sí. Que hay. Y vio familia, el burretito, la abuela, bueno, usted lo vio, eran fotos de todo tipo, clase, color y edades, qué lindo. Es hermoso porque todas las fiestas nacionales son hermosas y son súper valiosas, pero sobre todo estas que tienen esta impronta y este espíritu tan familiar, donde vienen todos, digo, viene desde el nieto, con la abuela, con la madre, con el tío, con el padre, con el amiguito, y realmente se respira un clima y un aire que es maravilloso. Bueno, cuando parecía que estaba todo inventado mediáticamente, nunca se termina de observar, principalmente en las pantallas, las novedades que tiene el perfil gastronómico, todo lo que tiene que ver con la repostería, y aparecen nombres y programas y pantallas, y la gente lo sigue y lo pide, ¿no? Lo sabe usted de primera sí, mano, ¿no? Claro, tal cual, porque yo siento que la gastronomía y la comida, sobre todo las recetas y el cocinar, es una cosa que no tiene límite. Mucha gente, incluso que consume programas de cocina, no cocina, solo lo hace porque lo mira y le encanta. Bueno, pero ver. ¿Se acuerda que le decían el minuto de la televisión es tirano? Y ahora nos encontramos con programas de larga duración. Sí, tal cual. No. A ver, pero yo creo que tiene que ver con eso, con que de otro lado hay una respuesta y una repercusión del público donde lo acepta, lo pide, lo quiere ver, le gusta, y sobre todo, que para mí es lo más valioso de todo, es sano. Es un contenido sano. Claro. ¿Y usted en esto cómo? ¿De la abuela, de la mami? ¿Por qué llegó la mediatización? Es un poco una mezcla de todo. Recién me preguntaban, estaban las chicas de las colectividades, las chicas de Suiza, las chicas de Italia. Me decían, ¿y vos de dónde? ¿Cómo viene lo tuyo? Claro, yo tengo por un lado, tengo españoles y tengo italianos, y por otro lado tengo polacos y tengo rusos. Entonces, en toda esa mezcla, en todo ese crisol, lo que a una... que en todos se come mucho y se come bien. Entonces esas bueno, aquí está en el lugar indicado. Estoy en el lugar indicado porque es una maravilla, la propuesta gastronómica es una maravilla. Bueno, deme su óptica. Cuando parecía que en términos así gastronómicos y repostero era agridulce lo de la partida del programa tan comentado, Cocineros, y ahora resulta que hay una palestra de ofertas. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Bueno, ya, no, a ver. Sí, los formatos son valiosos y Cocineros es un formato por demás valioso. Y federal. Federal, y no solamente un programa de redes, es un programa de servicio, porque realmente uno recibe a tanta gente, tantos productores, y para los productores de todo el país es tan importante tener un espacio donde ir a decir, che, yo hago nueces,
che, yo tengo, yo hago damascos, che, yo hago dulces, y eso realmente es algo súper valioso. Bueno, y el equipo se pregunta ahora, che, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos con tanta oferta, vio? Bueno, sí, ojalá, a ver. Hablando de valioso. Sí, a ver. Nada, todos súper unidos y súper deseosos de que esto siga y perdure. Es que va a ser así porque la gente los está arrastrando en el buen sentido. Le están balizando el camino. Y confiamos en que así sea, porque la verdad que además de todo es un grupo humano muy valioso. Bueno, se notaba, se escapaba por la pantalla. Sí, la parte humana. Pero para mí es algo tan valioso y lo destaco en cada nota que hago, porque realmente ir a trabajar todos los días con una sonrisa de oreja a oreja. Estar cómodo, compartir vivencias. Y bancarte uno al otro y cubrirte. Y che, yo no puedo, tranquila que yo te cubro. Che, voy a hacer esto y te pasa algo al aire y viene el otro y hace rápido para que no. Bueno, adelante mí, ¿a dónde los vamos a encontrar ahora? Usted sabe. Ojalá. Dígame. Ojalá supiese. No. Por ahora no tenemos novedades, pero sí estamos todo el tiempo en contacto todos porque nos queremos. Productores no faltan. Sí, no. Yo, hay muchos amigos ahora. Sí, tal cual. Así que ojalá que pronto suceda. ¿Cómo lo pasó en la villa? ¿Estuvo mucho tiempo aquí o solamente en la fiesta? No. Llegamos, yo me trato de siempre de tomarme el tiempo como para ir al lugar, conocerlo y estar en contacto con la gente. Así que llegamos ayer tempranito. Hola, ¿cómo va? Estuvimos recorriendo. Yo ya conocía, por supuesto, he venido varias veces, pero nunca había venido así a la fiesta a dar masterclass. Así que, nada, es una fiesta, es un grupo, la verdad que estamos por bueno, hay que repetir. Pero por mí todos los años. Bien, muchas gracias, disfrute, muchas favor, gracias. Bueno, ahí teníamos una de las notas estelares de la noche. Cocineros argentinos. Le marcaron la flecha de salida de la TV pública, pero resulta que las ofertas no paran de llegar. ¿En qué pantalla televisiva los encontraremos? Los productores del popular programa gastronómico están definiendo. Evidentemente la oferta está arriba de la mesa. No hay mal que por bien no venga, decía el abuelo Cacho. Vamos arrancando. Tenemos un programa intenso, variado, noticias de actualidad como el reacomodamiento del servicio tarifario de Remis. Ya nos metemos en este tema con Mariano García Prado, concejal oficialista. Es la primera entrevista que compartimos ya en un ratito. Vamos. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con Nodored podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. Nodored Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45.
La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Como anunciamos en el inicio del programa, dialogar con Mariano García Prado, concejal desde el oficialismo de BGB. Estamos un poco fuera de ritmo, desacompasados con el habitual enfoque de la actividad legislativa local. Bueno, este ultra super large feriado nos sacó un poco de la carretera y nos puso con el coche en los pastos y en la banquina informativa. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Emilio? No. Saludos a la audiencia. Aquí estamos. Bueno, estamos arrancando semana en miércoles y bueno, una sesión que parece que fue lejos. Fue hace casi 7 días. Hoy una semana. Una semana. Sí, yo quiero también avisarle que Sandra Villafañe se encuentra unos días de licencia, ajá, así que estoy yo a cargo del consejo. Ese es uno de los motivos, además de su invitación, por supuesto, de que esté aquí en nombre del consejo. Bien. Como usted dice, es una semana típica hasta esto, que hay gente que está de licencia. Estos días cortitos de esta semana invitaron a que parece menos impactante una licencia en este momento, claro, ¿no es cierto? Bien. Sesión del miércoles pasado, con diversidad de temas, con cartas de vecinos que no siempre se pueden ampliar en la información, mediatizarla, pero que también ha tenido su impronta. Sí, con las cartas de vecinos, que es el tema quinto, o sea, es el penúltimo, el resto era un tema administrativo, que es la lectura y aprobación de las actas. El criterio, yo voy a anunciar el criterio general. Nosotros no revelamos los casos porque se trata de particulares, ¿no es cierto? Pero sí lo que queremos es de alguna manera dejar sentados criterios que vamos logrando en este consejo para que la población encuentre que la municipalidad tiene coherencia en lo que dispone, ¿no es cierto? Pero esto lo voy a explicar ya detalladamente al tratar el tema 5. Bien. Comenzamos con el primer tema que tocamos es la adhesión al decreto 066/24 del gobierno de la provincia, que es muy interesante porque trata del tema educativo. Básicamente se trata de la participación regional y local en políticas educativas. O sea, la provincia que dice, a través de una serie de mecanismos con reuniones de comisiones que serán las que se encargarán de esta tarea, es escuchar las sugerencias de temas locales o regionales e incorporarlos en la currícula de la actividad. Nosotros, a través de un consejo educativo que tiene la villa hace ya unos años, estuvimos trabajando este tema y hoy podemos empalmar con esta iniciativa del gobierno de la provincia, ¿no es cierto?, y desarrollar esto. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos hablar sobre turismo con las características propias de Córdoba y de los valles cordobeses, ¿no es cierto? Nosotros no hacemos el mismo turismo que Calafate, ni el mismo turismo que Iguazú, ni el mismo turismo que Quebrada Humahuaca. Sí, okay. Hacemos otro turismo. Que Mar del tenemos Plata. Exactamente, que la costa atlántica. ¿Qué tenemos que buscar? Diseñar un turismo para el sector al cual nos dirigimos, que es el mayoritario, que viene aquí, predominantemente interno, lo que no quita la presencia de turismo internacional, y buscando una línea de clientela o de presencia turística que es la propia nuestra. Bueno, esta experiencia puede ser interesante en una de las actividades predominantes de la economía provincial, que es el turismo. Con esta iniciativa de adhesión a este decreto, nosotros nos vamos a empalmar con toda una línea provincial donde el que esté en la cuenca lechera, en Freire, por ejemplo, hablará de producción de tambera. El que esté en la ciudad de Córdoba posiblemente se dedique a lo industrial. Nosotros vamos a tomar los temas que nos tocan más de cerca. Este detalle que usted está mencionando del debate de esta ordenanza, que fue el miércoles pasado, jueves, al día siguiente del miércoles, llega a Calamuchita el gobernador, a San Agustín, y en una mini conferencia de prensa ahí, un tanto improvisada, hace mención de esto y de Villa General Belgrano. Claro,
Bueno, ¿vio? Es interesante porque nos está marcando, primero que el gobernador, como hombre del interior, que es, conoce mucho más de lo que nosotros creemos la realidad del interior. Él ha sido intendente de una ciudad chica y creo que eso él lo destacó en su campaña, y yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque mira el interior desde el interior, ¿no es cierto? La mirada de él. Aquí había un dirigente turístico que fue Domingo Castracani, un hombre de una amplia trayectoria, que siempre me decía, nosotros nos tenemos que ubicar que somos el interior del interior. Esto me lo decía hace 30 años, ahora yo lo he escuchado hasta en los programas de la Ciudad de Buenos Aires hablar de eso, ¿no? Claro. De una visión distinta. ¿Este temario fue aprobado? Sí, todos estos temas que tratamos fueron todos aprobados por unanimidad. Mire usted, está sorprendiendo. La oposición adhirió a los criterios en todo, porque son temas que realmente son de la comunidad, ¿no es cierto? El segundo tema, nosotros, se trata del código de faltas. El código de faltas nuestro, como todos los códigos de falta en general, tenemos que irlo adaptando a la realidad. Y en el quehacer cotidiano de la Oficina de Fiscalización y del Juzgado Municipal de Faltas, extraer experiencia para irlo modificando. Y ayornándolo. Exactamente. Y adaptándolo a las características específicas que tiene el desarrollo de la vida de Villa General Belgrano. Hablamos mucho de una coherencia en los controles comerciales. Sí, lo que nosotros queremos es, en esta tarea, hacer una modificación más integral que la tenemos en vista para este periodo de sesiones. Esta modificación que introdujimos fueron algunos aspectos que nos parecían más importantes. Uno de los ajustes, para que nos entendamos bien. Sí, por ejemplo, un tema técnico, especificar que los plazos de prescripción se tomaban desde... No desde el comienzo de la falta, sino de la constatación de la misma. ¿Qué quiere decir? Usted tiene, por ejemplo, una construcción que no responde al código, al prescripto de la legislación municipal. Y esa construcción fuera de lugar la hizo en septiembre del año 23. Pero el inspector la comprobó en noviembre, porque está en un barrio alejado, en un lugar donde no sé. Los inspectores no están todo el día recorriendo todas las calles de toda Villa General Belgrano, que es muy extensa. Bueno, se toma desde el momento que él lo contactó, para darle una fecha cierta. El otro tema era que a las comisiones de algunas faltas, por la característica que tenga, no solo cabía la multa lógica, sino también eventualmente... la inhabilitación o clausura. Ahí lo iba a consultar. Porque puede venir la multa, la inhabilitación o la clausura. ¿Qué ocurre? De acuerdo a la falta, supóngase, si usted comete una falta como que estacionó mal el auto, se le impondrá una multa y nada más. ¿No es cierto? Ahora, si usted tiene un local que está generando un ruido fuera de los parámetros, cometiendo por ello una falta, lo que hay que hacer es, hasta que se desactive el motivo de la sanción, también puede corresponder la clausura, porque si no le estamos imponiendo la multa con todo un proceso administrativo que lleva días y esto continúa. Claro, bueno, podemos hablar de prestaciones de servicios de sanitarios en el local. De muchas cosas. Claro, bueno. Es amplísima. Claro, matafuegos a la altura de las circunstancias, salida de emergencia, accesibilidad. Bueno, entiendo de que el grupo de inspectores, hasta donde conozco, no sé si el término es benévolo, pero siempre fue con un perfil negociador, en el buen sentido, con unos comercios que estaban incumpliendo algunos detalles. Lo que nosotros, el criterio que se tiene es educar al que tiene su empresa comercial de servicios a que entre dentro de todo normas. Lo que es la reglamentación. Claro. Si la persona lo entiende, lo acepta e inmediatamente corrige su error, porque en teoría todos debemos conocer la ley. En la práctica no es así, porque es real. Yo estoy seguro que debe haber muchísimos comerciantes y prestadores de servicio de la villa que no se conocen de memoria el código de faltas. Entonces, primero la tarea de explicar lo que está mal y pedir la puesta
en orden. Claro. Si la semana siguiente pasamos y vemos la misma falta, la sanción. Uh-huh. Obviamente, porque ahí no se trata de un desconocimiento, sino que intencionalmente se procede así. En esto de la eventualidad de clausura e inhabilitación, se agregó una clausura preventiva. ¿Por qué? Porque a veces el procedimiento se constata, se notifica, se le deja la copia del acta, ¿no es cierto?, al comerciante, con lo cual queda notificado de lo que ha cometido y tiene un plazo para hacer un descargo, luego analiza el juzgado de falta y luego eventualmente le pondrá la sanción. En este periodo, sobre todo en fiestas, pero no exclusivamente en fiestas, pueden pasar muchos días entre que se constata el problema hasta que se... Como el feriado que terminó. Póngale 6 días, más 2 o 3 más, hasta que el día miércoles empezó se le constató el día jueves pasado. Hoy, él presenta el descargo. Y el viernes se le decide la sanción. Estuvo 10 días prácticamente generando el problema. Entonces, ahí corre la cláusula preventiva. ¿Qué hacemos? Cuando hay algún tipo de actividad, que ya sea, pongámosle un caso, expendio de mercadería en mal estado, otro, generación de ruidos excesivos. Aquí hay razones o de salud pública o de contaminación del medio ambiente, que puede ser auditiva o que puede ser también por emanación de algún tipo, un baño que no estén en condiciones, no, o cocina que no esté en condiciones. Entonces, ¿qué es lo que establecimos? La clausura preventiva. ¿Cómo es esto? Se comprueba y se clausura en el momento explicándole los motivos y abriéndole ahí la etapa de que él en forma inmediata presente el descargo, para la cual si correspondiera se hará alguna guardia del juzgado administrativo de falta. Esto depende de las circunstancias para darle forma. Y luego de comprobar que efectivamente la sanción fue correcta, o sea, la cláusula fue correcta, se mantiene y se establece una cláusula definitiva o una multa o lo que fuere necesario para subsanar el problema. Si no fuera así, si él tuviera una presentación, donde en un caso muy excepcional, porque son obvios, no se va a clausurar indiscriminadamente. Si usted llega y comprueba, por ejemplo, de que los baños están saturados y que hay efluentes cloacales que están inundando la calle. Y la clausura es instantánea. Es instantánea. Entonces, este es otro de los aspectos. Además de ello, también se precisó algo con respecto a las reincidencias para que si hubiera más de un acto del mismo tipo en el año, al segundo hecho del mismo tipo ya se considera reincidencia con, obviamente, el agravamiento de penalidades. Esto también trae un paraguas de buena convivencia. El objetivo es que, primero, hay que decirlo, nosotros no tenemos un comercio que sea mayoritariamente infractor. No podemos tremendizar ni ir al extremo de decir, mirá, lo estamos viendo con el turismo, Emilio. Nosotros, la gente viene aquí y las quejas, para la cantidad de gente que viene, las quejas son pocas. Son mínimas. ¿Qué quiere decir? De que en general tenemos un comercio responsable, en general tenemos gente que trabaja procurando un beneficio económico para él y para el pueblo, y actuar de buena fe. Pero también hay las excepciones. Por eso, para que no resalten esas excepciones, es que se ha decidido, al lado de la tarea esta educativa, imponer sanciones seriamente. El reincidente, aquel que tiene el contumaz, o sea, aquel que uno lo ve que tiene como una vocación por hacer las cosas mal, hay que sancionarlo. Porque nosotros queremos recuperar lo que hemos tenido durante muchos años y no lo podemos perder. Yo, cuando llegué a este pueblo, lo primero que me sorprendió fue la disciplina social, en el buen sentido de la palabra. Cómo la gente cuidaba al pueblo. Somos ordenados, claro. No solo su negocio particular, sino al pueblo. Nosotros teníamos productores de alimentos, por ejemplo, típicos, la selva negra, algún tipo de fiambres y postres, donde la gente, el productor,
se preocupaba en que los insumos fueran todos auténticos. Usted comía una selva negra en Córdoba y no sabía que estaba comiendo. No. Porque tenía, en lugar de la guinda, tenía otro producto y así. En cambio, en la villa eso se cuidaba. De esto se trata, de que no abandonemos ese camino. ¿Esta ordenanza ya está vigente? ¿Que ya fue aprobada? Está vigente, sí, sí. ¿Bien? O sea, lo que se ha hecho en rigor de verdad es un nuevo texto ordenado del Código de Falta, donde se le incorporan estas reformas. Bien. ¿Temario 3? El tercero es el de remises. Ajá, a ver. Con los remises nos encontramos con la necesidad no solo de dar satisfacción a un pedido de ellos, que es absolutamente justo, sino también de ir tratando de compatibilizar el difícil momento que estamos viviendo, donde los ingresos personales, ya sea asalariados, jubilados, y las mismas pymes, que están todos, hoy estamos todos para atrás, con la necesidad de mantener la viabilidad del remis. O sea, que el remis pueda seguir funcionando, porque los costos le aumentan, y hay que tratar de sustentarlos. Bien. Entonces, ellos habían pedido un 40% de incremento general, nosotros le dimos un 38%, y luego introdujimos otra reforma que de alguna manera compensaba también la situación económica y les facilitaba el seguir funcionando. ¿Cuál era el tema? ¿Cómo se hace? El grupo de remises pide la actualización, que seguramente, si este proceso, la inflación se mantiene alta o se incrementa, va a haber que hacerlo con frecuencia, y si, que es lo que esperamos todos, baja la inflación, posiblemente nos estiremos un poco más en estos incrementos. Pero lo concreto es que ellos piden, el Departamento Ejecutivo analiza la planilla de costos, analiza el INDEC con el IPC para saber los insumos, cómo impactan en la estructura de costos, y hecho eso, que se ha hecho todo un desarrollo de esto para compatibilizar el pedido de ellos, que era efectivamente concreto. ¿En cuánto quedó la bajada de bandera? A esto voy ahora. Cerrando el 38% en líneas generales, la bajada de bandera diurna es de 1.141 y cada 100 metros son 75 pesos. La ficha, claro. Claro, mire, por diurno. Ejemplo, sí, el diurno. Y ahora vamos a ir al diurno. Vamos a hacer un ejemplo muy rapidito. Supongamos desde la plaza al centro de salud que está en la avenida Las Magnolias. Debe haber aproximadamente unos 2.000 metros, ¿no es cierto? Ahí tenemos 1.500 más 1.141. O sea que estamos hablando de unos 2.600 y pico de pesos. Esto es para darle una idea a la gente de cuánto le puede salir un remis en Villa General Belgrano. ¿Y lo nocturno? La nocturna va de 1.530, bajada de bandera, a 94. La ficha. La ficha. Bien. ¿Qué ocurre? Los remiseros planteaban la revisión del horario de lo nocturno, ¿no? Como el periodo invernal comienza el 1 de abril, o sea, que rige desde el 1 de abril al 30 de septiembre, que el horario nocturno sea de 22 horas a 6 horas, y como vamos a tener que conversar varias veces con los remiseros por distintos temas en estos 6 meses, lo hemos dejado como está. Está bien. El horario nocturno en el periodo de verano, que sería 1 de octubre de este año, primero de octubre al 31 de marzo del 25, ahí regiría de las 0 horas a las 6 horas. Bien. Si en el camino ellos nos explican por qué quieren uniformar el horario nocturno, no dividirlo en invierno-verano, y estos argumentos nos resultan atendibles, se hará una modificación. Si no, seguirá este esquema. ¿La hora de espera? La hora de espera, no recuerdo ahora en cuánto estaba. No, no me acuerdo. Bien, no estaba. Importa. 5.000 y pico, creo que era. Ajá, 5.000 pesos. Sí, 5.000 y algo. Ahora bien, ¿qué les quería decir con respecto al pedido de ellos? Está vigente que los automóviles tienen que tener una antigüedad, claro, ¿no es cierto? Y a su vez que se deben estar pintados de una determinada manera. La incorporación de unidades, ya sea por nuevas concesiones de permisos o cambio de unidades de las que ya estaban,
hace que incurran en un costo, que es el repintado, ¿no es cierto? Y también el tema del cambio de vehículos. Hoy cambiar un vehículo sale muchos millones de pesos y no siempre es sustentable con la rentabilidad actual. Entonces hemos decidido postergarlo por 180 días, por eso decía que tenemos que hablar estos temas con los remiseros y ver qué pasa cuando se esté por vencer ese plazo de 180 días para ver si lo reformulamos o termina el periodo de gracia y les imponemos que lo hagan. Esto dependerá de las circunstancias del momento. Hoy estamos trabajando un poco día a día. Bien. ¿Hay tema 4 o ya pasamos a los vecinos? No. El tema 4 es muy simple, sí. Es declarar de interés municipal la competencia deportiva Balcón, que se va a hacer del 9 al 12 de mayo del 2024 de este año, que por su importancia, ya lo destacó el intendente en la apertura de sesiones, es muy relevante, va a traer un número importante, miles de personas del extranjero, o sea que nos va a poner un poco en distintos lugares del mundo. Se la declaró de interés municipal. Las cartas de vecinos. Sí. Ahí nosotros teníamos 3 pedidos que se referían a subdivisiones. En ninguno de los 3 casos se cumplían con las ordenanzas vigentes. ¿En cuanto a la dimensión de la subdivisión? No en cuanto a la dimensión. En un caso se trataba de subdivisión, de dimensiones de la subdivisión, y en otros casos se trataba de por haber sido planteadas como divisiones de condominio, o sea, como algo muy específico, que tenía una reglamentación propia, ellos solicitaban que se les aplicara esta disposición excepcional que estaba ya legislada, pero para lotes, para condominios constituidos con anterioridad a las ordenanzas. ¿Qué quería decir? Si usted tenía un condominio y luego se dictó la ordenanza, para no impactar de manera desfavorable en este condominio que no sabía que se iba a cambiar, se les aceptaba una subdivisión especial. Ajá. En estos casos eran todos posteriores, o sea que los quienes habían constituido los condominios sabían que existía esta reglamentación. Claro. ¿No es cierto? Esto eran 2 casos. En el otro caso se trataba de dimensiones y del perfil que se había dado el inmueble. Había también un caso de un comercio que pedía una ampliación de habilitación. En este caso no se decidió porque se le pide un informe adicional al área comercial porque no nos quedaba claro cómo era el funcionamiento que se pretendía. Y el último caso era un vecino de la villa que tiene autorizada una casita para alquiler temporario y que tenía otra casita más y la quería incluir en el mismo régimen. La ordenanza actual dice que esto no está autorizado. Lo que él puede hacer es destinar esta segunda casa a alquiler permanente. Claro. Pero no puede tener en un inmueble particular, porque se trataba de un solo lote donde vive y tiene su casa el peticionante, no se pueden autorizar 2 casas más dedicadas al alquiler temporario. Vamos a hacer un freno. Este tema lo charlamos aparte en otro momento. ¿Cómo no? Porque vio que estamos todos que reclamábamos que hay las casas, que no hay vivienda, que hace la municipalidad, donde están los concejales. Hacemos un foco, lo invito a nuestro programa, no tan lejano, para hablar de este tema. Con todo gusto, es un tema muy complejo. Muy de actualidad. Donde nosotros aquí, le adelanto solamente esto, nosotros tenemos por un lado la libertad, que es un derecho constitucional, con legislación nacional, temas que nosotros no podemos entrar ahí. Nos está vedado entrar como municipalidad con respecto a lo que significa la propiedad privada. Y por otro lado, una necesidad nuestra de darle un perfil que atienda al turismo, pero también atienda a quienes necesitan vivir en Villa General Belgrano. Esto es muy complejo y muy exige complejo. Un análisis especial. Lo vamos a charlar. Gracias por venir. Vamos a hacer un break después de la entrevista con el concejal Mariano García Prado. A la vuelta de la pausa, escuchamos al analista económico Carlos Segiaro
sobre la diaria, la economía compleja, la brutal economía diaria y cómo se las arregla Doña María en el Muro de los Lamentos, que son las góndolas. Después de la pausa. Beneficio de contar con un tanque de agua en tu casa o comercio nos permite tener una reserva que nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el servicio. Hace que el servicio sea más estable en los momentos de alto consumo. Es obligatorio. La ley provincial establece que todo inmueble debe tener un tanque de reserva. El tanque es tu reserva. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Bueno, siempre un gusto charlar con Carlos Segiaro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, bien, descansando un poco. Descansando, largo, extra large el fin de semana. Para la región es mucho... Muy buen resultado, ¿no? Muy beneficioso. Exactamente. ¿Qué hacemos con la economía real, con la economía diaria? ¿Para dónde vamos? Yo sigo viendo un escenario en el cual el proceso recesivo va a tender a tocar un piso, como venimos charlando, en algún momento entre abril y mayo. Pongámosle mayo. Y que a partir de ahí puede iniciarse algún proceso leve de recuperación. No coincido en absoluto con lo que dice el ministro Guillermo Francos, de que en el segundo semestre va a haber una recuperación vigorosa de la economía argentina. Una cosa es decir que se puede alcanzar un piso, es decir, que la economía deje de caer, y otra cosa es pensar que va a haber una recuperación muy alegre del funcionamiento de la economía. Yo no percibo eso porque creo que hay millones de personas que han perdido fuertemente poder adquisitivo en los últimos meses y creo que la mayor parte de esa gente no va a poder recuperar el poder adquisitivo en lo que resta del año. Siempre por ahí he mencionado con un ejemplo gráfico, pero que no remite a una certeza estadística, pero decir que de cada 10 personas que perdieron fuertemente poder adquisitivo en los últimos meses, solo 2 o 3 pueden llegar a diciembre diciendo que lo recuperaron, el resto no. Y eso entonces obviamente genera una señal sobre los niveles de consumo y de producción que plantean que efectivamente la economía se va a estabilizar en algún momento de los próximos meses, pero se va a estabilizar, yo diría, varios escalones por debajo. Claro. Por el freno a fondo. De lo que venimos viendo antes. Y ahora, obviamente que el ajuste fiscal tiene parte que ver en eso, ¿cierto? Quiero seguir involucrándolo en la diaria, en la pequeña, evidentemente en la economía pequeña, en la del bolsillo del laburante, del jubilado. Se notó un frenazo en los precios de las góndolas. Sí, claro que sí, porque la recesión marca la cancha. Y te acordás que habíamos dicho hace ya algún tiempo que yo tengo la expectativa de que efectivamente la inflación de abril
se sitúe en un dígito. Sí, sí. Ponerle 7%, 8%, no sé cómo va a salir, pero creo que es muy probable que sea un dígito. Y efectivamente que la recesión juega un rol fundamental en esa explicación, porque hay millones de personas que no tienen poder adquisitivo para seguir comprando bienes y servicios. Y esto obviamente que es una pieza clave para entender cómo la inflación se va descomprimiendo. Yo sigo pensando que en el marco de esta película, si continúa tal como está planteada, es decir, apertura económica, desregulación de los mercados, ajuste fiscal, unificación del tipo de cambio, que creo que va a ocurrir, efectivamente vamos a llegar a septiembre o octubre, muy probablemente con una inflación del 2% mensual, del 3% mensual. Alguien pensará que eso no va a ocurrir. Yo creo que es altamente probable que ocurra. En la construcción va a venir, quizás nosotros aquí en la zona no lo hemos notado, va a venir un freno también. Ya está ocurriendo, por supuesto. Y bueno, la obra pública, ni hablar. Evidentemente hay empresas que no tienen giro, no tienen venta. Cemento, hierro, acero. Sí, yo cuando hablo con gente de la zona de Villa María, Belville, Marcos Juárez, que tiene corralones, están totalmente paralizados. Y eso obviamente que está conduciendo a un escenario donde los precios del cemento, del Portland, de la chapa, empiezan a descomprimirse luego de haber tenido aumentos tremendos, ¿no es cierto?, en el mes de diciembre particularmente. Sin freno. Y ahora la situación de estancamiento de todo ese sector, tanto la obra pública como la privada, claro, está conduciendo a un sinceramiento de esos precios, que en algunos casos están cayendo en términos absolutos, y en otros suben a valores muy bajos con respecto a la inflación, ¿no es cierto? Está bien. El último aumento de combustible obedeció pura y exclusivamente a la modificación impositiva. La cuestión impositiva, el de ayer. Claro. El de ayer, exactamente. Pero convengamos que el sinceramiento de las tarifas de energía eléctrica, de gas y de combustibles y de transporte están a mitad de camino todavía. Hay gente en muchas de nuestras localidades que piensa que el aumento que tuvo que ver en la tarifa de energía eléctrica es el aumento, digamos, del sinceramiento total. En absoluto, es así. Bueno, ¿cómo es? Estamos a mitad de camino. Claro, un laburante de Embalse o de Santa Rosa que paga 1.000 mangos el ticket del urbano, Carlos. Bueno. ¡1.000 pesos! Esta es la parte que hace dudar, ¿no es cierto?, con respecto a la viabilidad desde el punto de vista político-institucional del fuerte ajuste que se está llevando adelante, porque el mismo presidente de la Nación dijo, estoy haciendo un ajuste brutal. Las palabras de él. Sí, ajuste brutal. Y obviamente que esto pone en riesgo no solamente a amplios segmentos sociales, sino a los propios gobiernos provinciales, que no pueden afrontar la estructura, digamos, de gastos que tienen y que obviamente van hacia un ajuste, pero una cosa es ir hacia un ajuste y otra es saltar al abismo. Que esta es, digamos, la diferencia que yo percibo, porque hay gente que dice, bueno, si la Nación hace un ajuste, las provincias también lo tienen que hacer. Por supuesto que sí. El tema es si ese ajuste es posible. Bueno, en términos de cómo están planteados. Pero en este territorio federal no todas las provincias son iguales, no todas son Córdoba. No, hacemos con Catamarca, con La Rioja, con Formosa. Bueno, por supuesto. Es que cuando uno mira la situación de Córdoba, trasladada a los próximos meses, de extrema fragilidad, es decir, la Nación acaba de anunciar por un decreto la suspensión de un hecho que corresponde a una ley, que es la compensación de los pagos y las jubilaciones de la provincia. Córdoba, sin esos recursos, la verdad, la situación se complica muchísimo. Y como vos decís, la situación de Córdoba hoy, mirada hacia varios meses adelante, en este contexto, es altamente complicada. Y estamos hablando de Córdoba, que es una de las provincias, digamos... Sí, top. Exactamente, frente a otras provincias, en una situación casi de privilegio. Y sin embargo, la situación de Córdoba es una situación complicada si no se alcanza algún acuerdo con respecto, por ejemplo, al tema de la caja de jubilaciones. Y ahí tenemos lo que anunció el gobierno argentino por un decreto en los últimos días. Los números son tremendos, porque pensemos esto. Es una ley que la Nación tiene que compensar a la provincia de Córdoba con respecto a la caja de jubilaciones. El número actualizado que correspondería al pago de la provincia, de la Nación hacia la provincia, de este mes daría 10.000 millones de pesos. ¿Cuánto le está enviando el gobierno nacional a la provincia? Cero pesos. Cero. Ese número es brutal. Es brutal. Es una cifra tremenda que la provincia no puede compensar con ningún ajuste de su empleo público o de otras cuestiones, digamos, es una cifra tremenda. Por eso que si no hay un marco de negociación, la cosa se va a complicar mucho desde el punto de vista social, político, institucional. Bueno, y en Córdoba, agro,
lo agrometal y las automotrices, con esta variable del dólar para una futura inmediata exportación. No sé si después los gringos van a querer exportar todo lo que tienen. Bueno, si no hay cotización del dólar. Ese es un debate que está planteado. Yo como accionista de mercado agropecuario, este tema lo discutimos mucho todos los días con otros actores. Yo creo, coincido con lo que dice la Bolsa de Granos de Córdoba, que la semana pasada dijo que para junio va a estar vendido el 50% de la soja y del maíz. Y alguien dirá, ¿por qué si no están esperando un salto evaluatorio? Porque hay muchos productores agropecuarios que están totalmente endeudados. Y del otro lado de la puerta lo están esperando todos los acreedores. Porque la sequía generó incumplimientos de pagos, refinanciación de insumos del año pasado. Entonces, creo que hay muchos productores que no tienen margen para no vender. Y el gobierno lo sabe. Y por eso en realidad está mirando esta película y los reclamos que hay de un dólar soja, de un salto valoratorio, creo que son reclamos que van a quedar en saco vacío. ¿Las automotrices? Bueno, en realidad la recesión está pegando a todos los actores fuertemente. Las automotrices en algunos casos tienen margen para jugar porque tienen una pata acá y la otra en Brasil. De tal manera que pueden compensar parcialmente esa situación, pero hay otros sectores que claramente no. Y ahí hay un punto, Emilio, que a mí me parece fuerte con respecto a la cuestión de cómo la historia nos puede servir para entender ejemplos como este. Porque ¿qué antecedentes tenemos de gobiernos argentinos que hayan equilibrado las cuentas fiscales o tenido superávit fiscal en las últimas décadas? Solo dos. Menem, entre el 91 y el 94, y Néstor Kirchner, entre el 2003 y 2007-2008. Ahora, esos dos únicos ejemplos se dieron en un contexto de expansión de la economía. O sea, con la recaudación aumentando. No sé si se entiende. Sí, perfectísimo. Hiciste un ajuste fiscal, pero una economía que estaba expandiéndose y por lo tanto la recaudación te estaba aumentando. No hay ningún antecedente en muchísimas décadas, me parece que en toda la historia, de un gobierno argentino que haya alcanzado equilibrar las cuentas fiscales en recesión. ¿Está bien? Porque la recaudación del gobierno nacional se está cayendo. Entonces, eso conduce al ajuste brutal, precisamente. Porque supuestamente que vos decías, estoy gastando 120 y recaudo 100. Voy a bajar 20 para equilibrar. Ahora, al bajar el gasto público, profundizar la recesión, cuando llegaste al gasto de 100, te encontrás con que ya no recaudas 100, sino que recaudas 80. Entonces, vos tengo que seguir bajando el gasto público y cuando lo bajaste de vuelta, la recaudación te sigue bajando. Eso fue lo que le pasó a la Rúa. Hay muchos empleados que han quedado en el camino empleado vinculado a lo público. Bueno, con números que, bueno, todos los días conocemos a través de los medios. No sé si hay tanta realidad así. Bueno, hay realidad y relato también, ¿cierto? También. Ahora, hay una torta ahí fuerte, porque decís, bueno, del gasto público se están tocando todas las ventanas, evidentemente. Suprimiste los subsidios, o estás en proceso de suprimir los subsidios a las tarifas. Eliminaste la obra pública, la eliminaste. Ajustaste a todos los jubilados. Le pegaste un sablazo a los jubilados. Tremendo. Que son el 45% del gasto público. En ese punto también estás ajustando la cantidad de empleos públicos con todos los anuncios que se están haciendo de eliminación de contratos, etcétera, etcétera. Estás tocando todos los resortes en realidad. Y es cierto que en este contexto vamos hacia un equilibrio de las cuentas fiscales, pero inédito, si fuera así, porque la recaudación se te está cayendo también. Y se te está cayendo porque la recesión te está pegando fuerte. Y le pega, obviamente, al gobierno nacional y le pega a los gobiernos provinciales. Y en el medio, más que sensación, realidad, escaso diálogo acorde a la situación entre gobernadores y presidencia, ¿no? Bueno, falta un poquito más de tacto, de sí, hay mucho discurso de que queremos dialogar, todos queremos ponernos de acuerdo, y después ves los acontecimientos, y digo, lo digo sinceramente, sobre todo de parte del gobierno nacional y del presidente de la nación, una actitud muy agresiva que no ayuda, que no ayuda en absoluto, digamos. Por ahí estaba mirando los comentarios que hizo antes de ayer, claro, diciendo yo le fui con sinceridad, me mintieron, no recuerdo bien la frase, digamos. Más o menos fue por ahí. No son en realidad comentarios para con quien quieres sentarte a negociar, ¿no es cierto? Bueno, pero si quiere le digo que lo trató de runfla. Bueno, y usted como gobernador dice, che, no, bueno. Sí, claro que sí. Lo veo haciendo malabarismo al ministro Guillermo Franco, en realidad, sí. Que después que Milei salió el otro día a decir esto, dijo, no quiso decir eso,
En realidad, es un dialoguista. Fue mal interpretado. Sí, sí. La verdad que es un malabarista, porque, sí, porque tiene que intentar negociar con los gobernadores y por atrás el presidente sigue cortando todos los puentes, ¿no? Es muy difícil un contexto así. La seguimos la próxima. Dale. Muchas gracias. Carlos Segiaro con nosotros. Seguimos en programa. Forrajería El Molino, gran variedad de alimentos balanceados para tu mascota y fardos de alfalfa, maíz y avena para animales de granja. También venta de leña y gas envasado en garrafas de 10, 15 y 45 kilogramos. Forrajería El Molino, Julio Roca 1224, teléfonos 46-1351 o 15-48-0135. Realizamos entregas a domicilio. El beneficio de contar con un tanque de agua en tu casa o comercio nos permite tener una reserva que nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el servicio. Hace que el servicio sea más estable en los momentos de alto consumo. Es obligatorio. La ley provincial establece que todo inmueble debe tener un tanque de reserva. El tanque es tu reserva. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial. 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Bueno, cuando iniciamos programa decíamos que íbamos a charlar con el titular de la UCR de BGB, Sebastián Almuna. De todas maneras, me voy a contradecir y vamos a tener una entrevista protocolar. Todas las preguntas que me fui haciendo por la UCR local en los distintos programas va a quedar para una próxima charla. O sea que ya también lo estoy invitando para futuro. Hola, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Emilio. ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Gracias por estar un ratito. Gracias por la invitación. Para charlar. Siempre. Bueno, hablamos de lo local, de lo regional. No, haga un par de preguntas, váyame echando un par de preguntas. Más que tenía preguntas, pensado. Siempre charlamos, hacemos charlas. Sí, son lindas charlas. Del momento regional, del momento local, que, bueno, nos da la sensación de que, más allá de tanto tironeo social, económico a nivel federal, estamos en una burbuja que, evidentemente, tenemos que cuidar y disfrutar, ¿no? No solamente hablo por BGB, por grandes y distintos destinos de la región. Grandes en el sentido de lindo, de bonito, como Los Reartes, Santa Rosa, Yacanto, Cumbrecita. Siempre dijimos que Calamuchita en sí es bastante particular en términos turísticos, ¿no? Creo que de hace muchísimos años, Emilio, yo recuerdo, ha sido chico y no tan chico, fines de los 90, donde, por ejemplo, Villa General Belgrano había dejado de ser ese destino turístico que es hoy, y hubo un gran trabajo, no solamente de las gestiones de turno, sino del sector privado. Y hoy se traduce, yo lo veo,
en pueblos y comunas, como marca usted, de Calamuchita, o sea, ¿qué puede discutir lo bello que es la Cumbrecita, por ejemplo, los lugares de Yacanto, Santa Rosa lo mismo? Bueno, tiene infinidad de cosas para hacer en Calamuchita y seguimos siendo elegidos, por suerte, ¿no? Bueno, estamos en una economía. El privado creo que ahí tiene que marcar la tendencia, porque bueno, el escenario está. Dios nos bendijo, disculpe que le hable en plural ya, sí, y no se ha nacido aquí. Bueno, la pata pública toma su destino en el momento, haciendo lo que le parece correcto y necesario. Y también, bueno, el privado no puede estar distraído. Tiene que ir de la mano, Emilio. Por eso, bueno, Villa General Belgrano la separa un poquito de eso, porque sí es el claro ejemplo que tenemos en Calamuchita de cómo se ha trabajado y lo bien que se ha trabajado en el sector público-privado. Y los eventos marcan eso. Los eventos realmente son de calidad. Se ha pensado para esto y bueno, hoy también vemos los frutos de todo ese trabajo que lleva años, Emilio, no es de un día para el otro esto, ¿no? Como me gusta decir, a mí no lo fuiste y lo compraste en la góndola del supermercado. Exactamente. Claro. Exactamente. Es que estaba el producto terminado, lo adquiriste, pasaste por caja y acá está. Para nada, hubo mucha prueba de error. Sí, sí. Mucha prueba de error, pero realmente contentos y bendecidos, como dice usted, de vivir en un lugar tan lindo como este. Ahora, creo que... Perdón, sí, te hago un paréntesis ahí. Yo trabajo en la construcción, para quien no me conoce, y yo lo veo sistemáticamente esto, Emilio. Cada vez somos más elegidos, que es preocupante al mismo tiempo. Voy en contra de mi trabajo personal. Me contradigo, dice Emilio. Digo, el avance que estamos teniendo en estos últimos años es fenomenal. Me preocupa en el tema de la regulación, ¿no? Bueno, ahí lo quería llevar. O sea, el progreso usted, no lo vamos a frenar. Usted me llevó al tema, porque independientemente... En todo el territorio. Independientemente del encanto turístico, hay una diaria donde estamos los que vivimos todos los días, y no solo en BGB, porque, ¿qué digo? Venimos de la Ruta 5, entramos por el arco de Villa Ciudad Parque, cruzamos el río, nos metemos en los Reartes, estamos pegados a BGB, vamos que por el camino provincial y ya no se sabe cuál es Santa Rosa y cuál es BGB, y vamos hasta Vélez Crespo y llegamos hasta Cañada Grande, por allá. Bueno, eso es lo interesante de discutir hoy, creo que estamos en los tiempos justos de discutir qué es lo que queremos para nuestros pueblos, ¿no? O sea, ¿y cómo? ¿Y cómo? Y pensado a su futuro. Hacia adelante, hacia los próximos 20 años. Por eso te marcaba a fines de los 90, porque para mí es muy interesante que las personas que han llegado medianamente en estos últimos 15, 20 años a la villa, realmente hubo un trabajo muy duro de pensar 20 años para adelante esta villa que tenemos hoy, y hoy se ven los resultados. Bueno, hoy no nos podemos estancar, necesitamos tener una visión para adelante sin... de alguna manera descuidar el día a día, ¿no? Y digo, si nosotros tenemos pueblo pegado, ¿hacia dónde vamos, Emilio? Y claramente el próximo centro de Villa General Belgrano a futuro para mí va a ser la zona del Cristo Grande, Lagunitas y demás. Y de repente, cuando me tocó estar en el consejo, que el gobernador Schiaretti había prometido el asfalto en esa zona, habíamos avanzado en el status quo para que el privado también diga, che, necesitamos esto. No le echemos la culpa solamente al Ejecutivo Municipal. Sí, sí, a la administración de turno, claro. Así que, pero sí, no, nos tenemos que poner en yo lo que no veo, y con preocupación lo digo, es que la política en sí no está teniendo agendas ambientales sobre la mesa. No la está teniendo. Hablo con, por suerte, en la última elección hemos ganado algunas intendencias de la localidad donde hay un trabajo en conjunto, y uno desde acá, con esta conciencia, pone sobre la mesa estos temas sensibles. ¿Qué es el legado que... Bueno, lo que pasa es que el día a día nos lleva puesto en otras miradas, que es la seguridad, que es la salud. Bueno. Y a usted le pasó cosas, a mí me pasó cosas, este fin de semana extra large, ligado a la salud, decir, che, lo decimos a la pasada, cuidemos el hospital regional. Totalmente. Cuidemos el hospital regional. Totalmente. Basta de criticarlo y decir, bueno, ¿cuánto hay que poner? Exactamente, bueno. Cuando yo decía, bueno, vamos a hacer, cuando nos contaban a nosotros, vamos a hacer la autovía, uno que va
tal vez frecuenta Córdoba, sirve. Va más tranquilo, tal vez en términos de seguridad vehicular. Bueno, hay que poner las cosas en la balanza. Ahora, si esa era la excusa para no invertir en un hospital regional donde hoy en Calamuchita, no tengo el número, pero debemos ser 70.000 habitantes en Calamuchita. No, se queda corto. ¿Me quedo corto? Sí, 100.000. Sí. Bueno, digo, ahí. Hay que hacer la inversión, hay que hacer el esfuerzo. Calamuchita, el gobierno provincial que está mirando para otro lado. Cuando usted dice, este fin de semana nos ha tocado cosa, me ha tocado ir a Córdoba al hospital este fin de semana por una cuestión personal y familiar, y no teníamos médico. Querías hablar con un médico y estaban los enfermeros solos y nada. Y esperaba a ver si... Y nada. Claro. Entonces tampoco nos quejemos de lo que tenemos. Por eso digo, cuidemos lo que tenemos que cuidar. Mucho, mucho. Bien. Pero vio que la política nos atraviesa. Los gobiernos de cada target, de cada estrato, también definen. El gobierno provincial, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el turismo, qué vamos a hacer, para dónde vamos, el cuidado del medio ambiente. Fundamental. ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿Qué vamos a hacer con el agua? Bueno, en este progreso que no lo podemos frenar nosotros... por eso te digo, es tan importante, Emilio, poder pensar para adelante, porque realmente los recursos son en todo sentido, ¿no? Está bien. Se achican, si superpoblamos esto, ¿de qué va a trabajar la gente? El dispensario, las escuelas, la inseguridad, Emilio. La inseguridad, claro. No hay policías, no hay móviles. Están todos rotos, Emilio. Bueno. Aquí, después no tuve más ganas de hablar con el director de la departamental, antes del Día de los Inocentes, para que no me gaste, me dijo, ya llegan las motocicletas, ya llegan las bicicletas, ya llegan las Taser. En el verano no teníamos... No teníamos una moto, no teníamos una bicicleta, no teníamos... nada. Bueno, las armas menos letales llegaron en el otoño. No tengo ganas de hacer ese tipo de entrevistas, Sebastián. Bueno. Porque después quedo ahí regalado, tirado en el medio del fango y no quiero. Así, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, a ver, tenemos un gobernador, Emilio, donde claramente, casualmente, hace unos días atrás tuve la oportunidad de reunirme con el legislador departamental y el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Dagún, y el jefe de bloque de la legislatura, y planteamos todos estos temas. Sí, sí. Pero un laburo conjunto, no es que vengan, se sienten, nos escuchen. No, es que no necesitamos diagnóstico, Sebastián, necesitamos soluciones. Pero necesitamos un trabajo en conjunto. Bueno. ¿Quién más va a conocer nuestros lugares? Lo hago más macro, ¿no? No lo planteo solamente en Villa General, que los propios vecinos, Emilio. Más allá de que nos gusta hacer política, de que... la queremos y demás, somos vecinos y las problemáticas son para todos iguales. Si yo salgo de acá y agarro el pozo, el mismo pozo que te agarra hoy, el mismo que se agarra el intendente también. Bueno, el día que se inauguró la sede de la unidad judicial, lo entrevisté al intendente y ahí a hierro corto lo consultaba, bueno, ¿cómo vamos a hacer con el recurso de la seguridad? Entonces me dice, no, tenemos 70 cámaras, vamos a comprar más, se compraron algunas. No alcanza. ¿Qué vamos a hacer con el recurso? Me dice, me conformo con que me paguen las tasas, dijo Santalli. No le va a alcanzar, contador, le digo. No le va a alcanzar. Acá tenemos que tener otra mirada, los privados también, que no tenemos que estar distraídos, como dijo usted. No todo es responsabilidad del gobierno de la provincia, que ya nos quitó el principal aporte. Y el gobierno municipal, como el de Belgrano, como el de Santa Rosa, como el de Los Reartes, no le va a alcanzar, Sebastián. El recurso. Para que digo, también la gente escuche y tome conciencia, el Estado, el municipio, la comuna, a la policía, al no llegar al recurso, les tiene que pagar hasta la fotocopia. Y esto es real, me ha tocado vivirlo a eso. Entonces, digo. Bueno, yo creo que es un trabajo en conjunto. Si hay una herramienta que nosotros dejamos en la última gestión nuestra, es la creación de los centros vecinales. Y digo, es una herramienta porque hay un trabajo interno de cada barrio, que son muy diferentes las problemáticas, pero el fin de semana, por ejemplo, un WhatsApp en conjunto con la policía,
che, hay un auto estacionado en la esquina hace 2 o 3 horas, hay dos o tres personas adentro, no sabemos qué hacen. La policía se llevó al lugar, lo solucionaron, pero ese es el laburo también que tenemos que tener como... Hoy vamos a discutir un rato el tema de los WhatsApp, pero bueno, no es el tema de fondo, para la charla. Bueno, pero bueno, sí, es una herramienta que la tenemos que tener. Sí, bueno, pero es una herramienta donde los malvivientes también se saben a camuflar. Ah, totalmente. Entonces, bueno, también totalmente. Tenemos, y soy crítico en algunas cosas, la histeria en el medio del grupo de WhatsApp. Porque pasó un colibrí volando y dice, veo un helicóptero. No, tranquilo. Bueno. Generalmente los grupos de WhatsApp donde integra personal policial es pura y exclusivamente para eso. Uh-huh. También después tendrán 2 o 3 grupos cada barrio donde se hablarán de cuestiones más barriales y no me quiero meter en eso, pero digo, son herramientas que hay que de alguna manera empoderar, Emilio, para que puedan trabajar tranquilos cada uno en su barrio, ¿sí? Yo sé, cuando se planteó este proyecto de ordenanza, que al municipio le iban a llegar infinidades de reclamos, que era muy difícil poder llegar a todos. Pero es una herramienta que hay que ir evolucionando, hay que ir avanzando. Bueno, pero ahora la ley Yarzora te está poniendo el paquete arriba de la mesa, diciendo, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿De dónde vamos a sacar al equipo de seguridad ciudadana para que pueda entrenarse y manejar las armas menos letales y algunos vehículos también de seguridad ciudadana ante un posible acto delictivo y colabore con la policía? Hay que estar preparado. Usted que conoce el tema, ahora lo voy a llevar al tema. Lo que cuesta armar un equipo de tránsito. Tremendo. Tremendo. Tremendo, tremendo. ¿Y qué quiere llevar? ¿A armar a un equipo de seguridad ciudadana? Donde la esposa le va a decir, che, ¿cuánto vas a ganar para manejar un arma menos letal? Sí, yo no sé si es esa visión la que tendríamos. Nosotros el vehículo... En la diaria somos vecinos, bueno, Sebastián, nos conocemos todos. Está bien, pero digo, el vehículo que teníamos, que nosotros gestionamos de seguridad ciudadana, se dedicaba a patrullar y está en contacto Cambió el escenario. Entiendo. Cambió el escenario. Estamos más complicados ahora. Totalmente. Uh-huh. Bueno, gran parte de la responsabilidad yo se la adjudico al gobernador Martín Yarzora. O sea, porque tenemos otro escenario nacional. Esto es como Milei, a los gobernadores le tiro la pelota, solucionen ustedes. Bueno, ¿con qué recursos vamos a solucionar esto? Bueno, por eso le decía que en pequeñas comunidades, donde nos conocemos todos, podemos tener otro tipo de escenario. Pero no se olvide que para dar el salto de calidad, lo primero es el recurso, Sí, hoy lo primero es el recurso. Necesitamos el recurso para poder avanzar, Emilio, pero hay que pensarlo. Digo, los actores están, están las fuerzas a disposición, están los bomberos a disposición, está el Ejecutivo Municipal, me imagino, a disposición, y están los vecinos a disposición. Ahora, no todos. Bueno, no gran todos. Parte, por lo bueno, menos el que bueno, quiera bueno, trabajar. Dígame usted veo muchas quejas. No la hay. No, existen reuniones centros vecinales, creo que no hubo pocos en Cuatro Horizontes, por decir algo, de los que me pude enterar. Tampoco no es que tenga un seguimiento día a día. De pronto, vecinos de Barrio Gómez aparecieron en un momento adverso, después desaparecieron. Y esto es lo que me preocupa. Bueno. Esto es lo que me preocupa. O estamos siempre o aparecemos cuando tenemos una adversidad. Entonces, nosotros como vecinos también tenemos nuestro grado de responsabilidad. Ahora, si quiero pagar 10 lucas para el ABL y quiero todo el servicio enfrente de mi casa con un moño atado... Es otra discusión, Emilio, lo hablamos en off. Digo, que yo ya la vengo planteando hace rato. Hay que plantear los temas, hay que plantearlos. Por supuesto, o sea, si nosotros tributamos, por decirte, no sé, voy a tirar un número, 10 mil pesos anuales por nuestra casa. Dependiendo del barrio. Y con esos 10 mil pesos pretendemos salud, educación, seguridad, el camión de residuos, el arreglo de calle, la casa cultural, el deporte. Estamos viviendo en un lugar equivocado. No, claro. No. Bien. Rediscutamos como sociedad. Uh-huh. Rediscutamos. Es una de las cosas que nosotros también, más allá de en términos ambientales, tenemos que discutir. Lo estamos discutiendo con los vecinos. Bueno,
seguimos para la próxima, pero hablamos un toquecito de política. Eligieron el Día del Agricultor, 8 de septiembre, para las internas. Me gusta decirles esto. Bueno Día del ahí están, se reprogramaron. Sí. Veremos si se fija realmente esa fecha. ¿Hay alguna duda? Hay dudas, había dudas. Creo que ahora el 10 y 11 de mayo nosotros los radicales nos debemos un gran debate, con mucha autocrítica interna. Se va a dar en icónico el lugar Jardino, Villa Jardino. Tradicional. Tradicional, donde nos juntamos casi todos los años. Repítame la fecha. 10 y 11 de mayo. Ajá. Ahí estaremos representando, por supuesto, al radicalismo de Villa General Belgrano. Un mes, bien. Da como es. Uh-huh. Y bueno, ahí se plantearán estos temas de... No me preocupa la renovación de autoridades en sí, me preocupa el rol del radicalismo en todo sentido, porque no solamente queda en la provincia de Córdoba, sino ya también a nivel nacional, que es lo que a mí particularmente me interesa. Sacando el diario de Villa General Belgrano. Así que bueno, ansiosos, esperando esa reunión, donde te vuelvo a repetir, vienen todos los referentes del partido, donde se puede discutir y hablar así. Está bien, a cara lavada. A cara lavada, porque hay muchas cosas bien. Para decir. Me imagino una foto similar, si usted quiere tener la gran angular a nivel nacional, seguramente que en su pago también va a tener que discutir. Usted no se bajó nunca del carro, fue para un norte, después como le fueron en otra cosa, pero estamos con esta idea para acá vamos. Parece que van a tener que reconfigurar a algunos actores. Bueno, es una discusión que nosotros tenemos interna, Emilio. Yo llegué a la presidencia del partido. Sin interna, lo que me acuerdo. Hubo un consenso donde realmente la intención era devolverle algo de lo que el partido me había dado, y ese algo es mucho trabajo y formar equipos. Después no llegó la campaña, pasó lo que pasó, y no hay que tenerle miedo a la derrota, Emilio, pero para nada, pero para nada. El tema son las formas. Entonces, a raíz de eso, es la autocrítica, ya la tuvimos, y la semana que viene tendremos próximamente otra reunión con el partido, y después ya iremos ampliando. Es ir formando los equipos con todos estos pequeños temas que hemos ido charlando. Me voy a aprender de una frase del espacio antagonista. No están para tirar a nadie por la ventana. Veo que los peronistas dicen eso, no tiramos a nadie por la ventana. Hay que reubicar y reconfigurar la foto, decir, bueno, ¿para qué está cada uno de los integrantes de la UCR? ¿Usted cree que no hay jóvenes UCR no nacidos acá que quieren participar? Es los que vienen. Bien. Porque en una sala estaba. Ahora sí lo gasto un poco. Tenemos jóvenes, que no tan jóvenes profesionales, que realmente están con unas ganas. Los vemos trabajar. Pero tienen que dejarlos entrar, Sebastián. Pero son los espacios que le estamos generando. Bien. Emilio. Trate de que se note, Sebastián. Mire que me prometí al inicio de la nota portarme bien. Ya me está arrastrando usted ahora. Se ha notado. No se nota, Sebastián. La primera nota que hice con usted era presidente de la JR, ¿se acuerda? Sí, sí. ¿Se acuerda? Más jóvenes los dos. Éramos más jóvenes, capaz de sin algo de canas, pero creo que el partido realmente tiene que hacer una autocrítica. Yo siempre dije, cada reunión que he tenido donde pero las cosas se ponen brava, pero es que más allá de la autocrítica, dejar entrar, abrir, la puerta, correr las ventanas, correr las cortinas. Emilio, la puerta de nuestro comité es tan grande para el que quiera entrar como para el que quiera salir también, ¿no? Un famoso dicho de un no vi salir a nadie y entrar a menos. Estamos rearmando, ¿no? De a cara a lo que se viene. En este año hay renovación de autoridades, veremos qué decidimos entre todos, Emilio. Bueno, hay que volver a utilizar la receta pasada, decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, no estamos para una interna innecesaria, vamos a ponernos de acuerdo. Emilio, a ver si las internas son súper sanas, son súper sanas. Vos me decís, ¿en qué contexto? Bueno, tal vez a nosotros nos puede llegar a servir, no lo discuto, siempre lo mejor es llegar a un consenso, sin duda. Pero hay veces que las internas está clara. Una cuestión de está piel. Clara. Está bien, sí. Está bien, clara. Está bien. El radicalismo tiene que volver a trabajar en la calle, Emilio.
Bueno. Tiene que meterse al barro hasta las rodillas y caminar y caminar. En estos momentos que realmente la vemos en términos económicos complicado. Yo lo escuchaba el otro día en otro medio a usted hablando de Guillermo Francella, si no me equivoco. Sí. Y yo decía, bueno, a ver qué me quedó a mí con eso. Digo, bueno, hoy teníamos 5 precandidatos a presidente. Sí. ¿Nos quedamos con los dos peores? Bueno, el que ganó sé que mucha gente lo votó con la nariz apretada. ¿O me equivoco? Bueno, ahora hay que hacer fuerza para que vaya bien, porque más allá de la discusión que podamos tener, yo fui públicamente, di mi opinión con respecto, pero ahora estamos a la mitad del camino y tenemos que ir para adelante, Emilio. Y creo que la forma, o por lo menos lo que yo espero, es el 25 de mayo, creo que ese pacto del 25 de mayo, donde, bueno, me parece mayo que francés. Para cerrar, bueno, va a traer claridad, me parece. Para cerrar la charla, me parece que en Córdoba la gente no lo eligió, pero sí lo votó en su gran amplia mayoría el actual presidente. No lo eligió, lo votó. Evidentemente tiene una cuestión de piel con el justicialismo, totalmente, o el peronismo de Filo K. Totalmente. Pero, los cordobeses. Claro, pero en el medio tienen que aparecer ustedes. Bueno, claro. Bueno, si la, bueno. A ver, estamos más de 20, no sé cuántos años de gobierno. De, bueno, pero ustedes tenían la fórmula y le hicieron al revés a la fórmula. No me haga decir esto. No, bueno. Bien. Son cosas que Emilio, hay veces que uno espera una cosa y los de arriba deciden otra y te llevan puesto en eso que nosotros tenemos que dar la cara. Es lo que no tiene que pasar en Calamuchita. Es lo que no tiene que pasar en Calamuchita. Y en los pueblos tampoco, Emilio. No, en los pueblos por eso tampoco. Seguimos acá, seguimos caminando los barrios, seguimos estando, Emilio. Listo. Cuando el teléfono suena, atendemos. A ver, hablamos demasiado ya. Bueno, son un par de horas. 23 minutos. Está bien, Emilio. La seguimos. Después de Villa Jardino. Por supuesto. Espero que haya estado cómodo. Después de Villa Cerdino ya levantamos un poco. Muchas gracias. Un poco el, nos metemos a lo local. Bueno, pero es que hablamos un poco de lo local, porque si no, del otro lado también a veces se pierde de vista donde nos gusta reclamar, donde nos gusta pedir y no sacarla del bolsillo. Y así no funcionan las comunidades organizadas. No, bien. Totalmente. Y no es reclamar solamente, sino es también aportar, ¿no? Hay que aportar, hay claro. Que aportar. Hay que aportar. O sea, si yo te digo, claro. Emilio, a ver, se ha invertido hoy, te lo dejo en términos económicos, en el polo tecnológico industrial donde decíamos, che, la ordenanza tiene muchos grises. Sí. $1,000,000. Y vos decís, no tenemos nada ahí. Está bien. Nosotros tenemos un proyecto para eso. Bueno, Emilio. Pero me parece que están acelerando el tema. Lo que ¿te veo, parece? Sí, lo que veo yo de ese predio, que se quitó la peor infección que tenía Calamuchita. Y hay que celebrarlo. Lo seguimos en la próxima. Bueno, te hago un paréntesis. Sí. Ahí. Se quitó la peor infección no que tenía Calamuchita. Acelerar el polo. No. Aceleremos el dispensario. Miremos. Esa es prioridad. Sí, bueno. Esa es la prioridad nuestra. Hay que poner la plata ahí. Hay que ponerla, generarla. Volvemos a lo por eso de, le digo, discutámosla. Miremos el tema que a usted tanto le preocupa. Uno de los tantos. El medio ambiente. Y sí. Ahí fue un paso adelante. Lugar teníamos bellísimo. El criadero de ratones más grande de Calamuchita. Un lugar bellísimo. Bien, espectacular. La verdad que sí. Pero hay que hacer lo que genere. Bueno, primero fue lo primero. Quitamos las ratas, no es poco. Gracias por venir. Beneficio de contar con un tanque de agua en tu casa o comercio. Nos permite tener una reserva que nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el servicio. Hace que el servicio sea más estable en los momentos de alto consumo. Es obligatorio. La ley provincial establece que todo inmueble debe tener un tanque de reserva. El tanque es tu reserva.
Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Bueno, lo habíamos anunciado en el inicio del programa que íbamos a tener un break distinto en el andar de este miércoles, también distinto en nuestra entrega de la televisión en el canal de Sauce. Llegamos hasta Santa Rosa, llegamos hasta Radio 1, una entrevista extensa que tuvo el intendente Oscar Santarelli con Cristian Alegre de Radio 1 99.1 en Santa Rosa. En la primera parte le vamos a enfocarnos en todo lo que dijo el intendente de BGB con respecto al perfil turístico. Vamos a ese tramo. Es que bueno, creo que es lo que tenemos que buscar en cada destino turístico. Hoy pretender trabajar un destino turístico solamente los fines de semana largo o temporada alta no es lo ideal. Hoy se necesita un flujo turístico permanente. Y creo que desde ese punto de vista en Villa General Belgrano lo hemos podido lograr y muy bien. Este fin de semana fue algo excepcional. Yo la verdad no recuerdo en los años que tengo en la actividad turística que hayamos tenido un feriado 6 días. Yo creo que eso ha influido y mucho. De allí que todos los destinos turísticos de la Argentina trabajaron la verdad que muy bien. Uh-huh. Cuando hay 6 días feriados continuos, yo siempre digo, hay un 5% de la población en la Argentina que tiene un bolsillo que le permite en cualquier momento salir y tomarse un fin de semana. Que ese ha sido siempre ese nicho clásico de Semana Santa. Claro, y ese 5%, estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas. Y tenemos, en la Argentina no tenemos más de 2.400.000 camas turísticas. Entonces ese 5% lo cubre. Cuando hay 6 días seguidos en una ciudad feriado, es muy difícil que la gente se quiera quedar, y yo creo que al que ha venido y se ha quedado alojado 4 o 5 uh-huh. noches, también se le agregó el que ha venido por el día. Claro, ¿no? Que vino la mañana y se volvió a la noche, y no había uh-huh. más que ver en la Ruta 5 el movimiento que había. Entonces, bueno, bienvenido, creo que ha sido un respiro muy, pero muy importante, sobre todo porque de aquí en más comienza la temporada baja. Abril y mayo va a ser 2 meses de temporada baja, que lo vamos a sentir. Por eso es que digo que es muy importante que nuestros destinos estén siempre en la mira de aquellos pocos o muchos que están en condiciones y desean salir. Por eso es que tenemos que buscar siempre alternativas y motivos para que la gente nos elija. Nosotros, desde nuestra villa, creo que el mercado interno en Argentina lo tenemos más que cautivado. Creo que la penetración que hemos logrado a través de muchos años de trabajo, tanto público como privado, y en particular estos últimos 4 años hemos trabajado muy, pero muy bien en el mercado interno, sobre todo en los centros emisores de turismo que a nosotros nos interesa, que es Cava, que es Santa Fe, que es Córdoba, que es Mendoza, y hemos tenido una presencia y la seguimos teniendo diaria en los subterráneos, en distintos lugares, en los aeropuertos. Entonces ese mercado y el conocimiento de cualquier argentino donde vos vayas y digas Villa General Belgrano, cualquier persona que te escuche sabe de qué estás hablando. Y eso en turismo es importantísimo. Por eso es que hoy estamos en búsqueda de poder acceder al mercado internacional hablando de los países limítrofes. Uh-huh. También ustedes hacen un trabajo importante. Allá, ¿no? En Uruguay, en Chile. Importante. Y ahora tenemos un ejemplo de ello. Tenemos desde el 9 hasta el 13 de mayo,
tenemos la quinta edición de la Bike Hall, carrera de ultra trail, que bueno, está de boga en el mundo entero, está muy del alta elite, de la alta elite, esta competencia. Y nosotros allí logramos algo muy importante el año pasado. Esta categoría, esta carrera o este tipo de competencia tiene una confederación internacional que funciona en Mont Blanc, en Francia. Allí está la confederación y que tenía 25 circuitos en el mundo, en donde en Sudamérica no tenía ningún circuito. Y en una competencia entre Bariloche y Villa General Belgrano, el año pasado, mejor dicho a fines del anteaño pasado, logramos que esta confederación aceptara nuestra carrera Bike Hall como el circuito número 26 en el mundo. Hay, o sea, que competir con Bariloche, ¿no? Con Bariloche. Con paisajes que, si se quiere, sacando el lago, muy, muy parecido. Muy, ¿no?, parecido. Pero bueno, hicimos valer muchas cosas. El aeropuerto. Y también la apreciación que tuvieron ellos del valle fue algo muy espectacular, y de las características de nuestro pueblo. Esas características centroeuropeas tuvieron una fuerza muy grande. Y bueno, y así fue que el año pasado hicimos la primera carrera a nivel internacional, con puntaje para el circuito mundial, y resulta que este año la estamos volviendo a hacer con algo que es muy curioso. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, no solamente en nuestra villa, sino en el valle. Este año llevamos inscriptos 4.200 participantes. ¿Hasta este minuto? Sí, de los cuales 1.100 son extranjeros, y que vienen de 45 países del mundo. No, extraordinario. Hoy tenemos rusos, japoneses. Entonces, este es el valor. ¿Son conscientes ustedes de lo que han logrado con esta competencia? Sí, somos conscientes. Lo hicimos en silencio. Creo que incluso no le dimos tanta difusión, porque el año pasado nosotros pretendíamos que la provincia lo tomara también como algo suyo, porque creemos que hoy no hay ningún evento en la provincia de Córdoba que pueda congregar 1.100 participantes de distintas partes del mundo y de 45 países. ¿Sabes con qué lo estoy comparando y que no llega a ese número? Ni ahí, con el rally mundial, ¿no? Bueno, que esto, nunca llegó a 45 países. 2, 3, 4, 5. O más. Aparte, son 4 o 5 días donde vos tenés esa gente. El epicentro es Villa General Belgrano, las largadas y las llegadas son en Villa General Belgrano, donde vamos a tener colmada todas las plazas hoteleras, no solamente de Villa General Belgrano, sino de los pueblos vecinos también. Y esto para nosotros es un logro muy, pero muy grande, ¿no? Que tiene que ver con los directores de la carrera y también tiene que ver con lo que nosotros desde el municipio hemos trabajado para que esto se dé de esta manera. Entonces, este es el ejemplo que tenemos que continuar trabajando en distintas áreas, en lo cultural, en lo deportivo, porque todo hoy es motivo para poder hacer turismo, todo. El año pasado en la asamblea, el hecho de que nuestro circuito esté dentro de ese campeonato mundial, tenemos el derecho a participar en la asamblea anual de la confederación que se lleva adelante en Mont Blanc. El año pasado en Francia, el año pasado no fuimos nosotros, tratamos de hacer enviar a alguien de la provincia porque queríamos que la provincia tuviera representación, porque esto es algo pero muy muy importante. Imagínense que, a ver, la categoría mayor son 125 kilómetros, donde los corredores largan y no paran, si así lo desean y pueden, hasta la llegada. Y 125 kilómetros que lo hacen en entre 14 y 15 horas los que ganan la categoría. Impresionante. Donde está incluido el ascenso y el descenso del Cerro Chambaquí. Para esta edición va a estar incluido, sí, el año pasado también. Ah, el año pasado también. El año pasado también. Entonces, esto que estoy diciendo es una de las muestras de cómo vamos buscando también el mercado internacional. Porque la difusión que ha tenido el año pasado, ¿por qué hoy hay 1.100 extranjeros de 45 países del mundo? Porque el año pasado fueron muchos menos, pero el boca a boca entre ellos, porque es un ambiente... Sí, sí, las redes sociales. Las redes sociales, bueno, despertó un interés increíble. Oscar, preguntarte, obviamente, que el paisaje, el circuito, la organización, Villa General Belgrano, la infraestructura de servicios, lo que siempre hablamos con Emilio, no solamente lo hotelero, lo gastronómico, también influye muchísimo. Fundamental, claro. Fundamental. Tenés que tener la hotelería y tenés que tener la gastronomía acorde a las características de un evento de esta naturaleza.
es gente que te trae 2,7 personas por cada competidor. Eso te iba a preguntar. Que se quedan, los de elite se quedan no menos de 7-8 días, porque vienen previo a la carrera, vienen, llegan antes y se quedan un par de días después. El año pasado pudimos ver cómo disfrutaron ellos de la villa, lo felices que estaban. Porque bueno, nuestra villa es muy similar a donde se corren en distintos lugares de Europa este tipo de competencias. Entonces... Eso sedujo mucho. Sedujo mucho eso. Tuvo muchísima importancia eso. Y eso que lo hacemos en un mes de mayo, donde la naturaleza no nos acompaña del todo. Está un poquito apagada. Está apagada. Pero bueno, lo hacemos en esa época del año casualmente para generar mayor actividad económica en los meses de baja. Y equilibrar, ¿no? Y también conseguir hotelería a otros precios distintos, ¿no? Recién hiciste mención a la provincia, que lo tome como propio también este evento. ¿Ha ocurrido? ¿Lo han tomado? ¿Tenés el apoyo de la provincia? En este año sí. En este año sí. Llevamos ya 3 reuniones con la Agencia Córdoba Deportes, la Agencia Córdoba Turismo. El gobernador está interiorizado totalmente sobre este tema. Se lo he podido yo explicar personalmente de qué se trata. Y creo que le están dando la importancia que realmente tiene. Así que bueno, para nosotros eso es muy importante, pero también es importante tener presencia en Uruguay, en Chile, porque son mercados que si bien tienen una variedad permanente, fíjate que hasta hace 90 días atrás los chilenos venían a Argentina y hoy los argentinos vamos a Chile. Comprar allá. Entonces sí. Bueno, esto va de la mano de los tipos de cambio, ¿no? Pero nunca, nunca debemos dejar de estar nosotros ya presentes en esos países limítrofes. Porque el turismo es así. Igual que cuando yo digo el turismo interno lo tenemos cautivado, eso no implica que vamos a dejar de trabajar para el turismo interno de Argentina. Porque por más conocido que sea el producto, uno tiene que seguir publicitando. Y yo siempre digo, ¿quién no conoce Coca-Cola? Y... ¿quién no conoce Coca-Cola? Y sin embargo Coca-Cola está presente en todos los medios de difusión todos los días del año. Esa es la receta. Entonces, esa es la receta. No se puede bajar los brazos en esto, ¿no? Por eso el factor publicitario es importante, ¿no? Importante. Redes sociales, usted hace mucho lo que es la publicidad de estática, tal cual. No sé, en subte, en lugares muy estratégicos. Y después, tan importante como eso es cómo tratamos al turista cuando llega y cuando está en nuestro pueblo. Eso es fundamental. Dicho... un eslogan viejo nuestro de los años 2000, turista contento, turista que vuelve. Yo siempre lo tengo presente. Era un eslogan provincial, ¿no? Sí, el boca a boca es algo que es inevitable en turismo y desde ese punto de vista tenemos un sector privado en Villa General Belgrano que realmente lo tiene muy, muy arraigado ese concepto y en donde todos nos preocupamos para que el turista realmente la pase bien, ¿no? Y en eso de incorporar y del sentido de pertenencia, del arraigo, tremenda competencia, tremendo evento, la gente de la villa, el vecino, la vecina, ¿ya sabe, ha magnificado lo que es este evento? Sí, lo pudo magnificar el año pasado, lo tomaban como algo nuevo, pero ya en este momento ya las reservas hoteleras se están dando y muy bien, y ya todo el mundo ya habla de la Barcon. O sea... nosotros vamos a hacer oportunamente, conjuntamente con el gobierno de la provincia, una conferencia de prensa que la haremos seguramente en la ciudad de Córdoba, con medios nacionales. Estamos hablando con el grupo de Canal 13, con TN, ellos ya están al tanto del evento también. Qué bueno, nos interesa la presencia de ellos aquí en el momento de la competencia. Como lo tuvimos ahora en Semana Santa, nosotros tuvimos 2 días. Tuvimos a TN. A cada rato salía a Villa General Belgrano en TN. 6 veces en directo. Y eso para nosotros es sembrar para el futuro. Claro. Lo vivimos el año pasado con la fiesta de la cerveza, no sé si te recuerdas. Sí, me acuerdo. De un momento que la economía se puso áspera, las ventas se frenaron y nos sentamos con el grupo y pudimos hacer un plan de negocio interesante para ambos, tanto para el grupo de Canal 13, de Además, Ampear. Hubo un meeting donde Villa General Belgrano fue anfitriona, ¿no? Exacto. De los CEOs del grupo de Villa General Belgrano. Que este año lo vamos a volver ¿Se a repetir. ¿Se repite? Lo vamos a volver a repetir. Y que para nosotros es fundamental. Y fíjate que cuando salimos con esa publicidad, a los 5 o 6 días habíamos resuelto el problema de las ventas de entrada. ¿Por qué? Porque llegás a todo el territorio de la Argentina y de esa manera vas buscando en cada lugar aquellos que tenían posibilidad y tenían bolsillo de poder venir. Así que dijiste, por ahí es también.
Pusimos más de 20 millones de pesos en esa publicidad extra, fuera del programa y de los costos que tenía la fiesta. Pero evaluamos en ese momento que valía la pena apostar y la verdad que nos fue muy bien. Y quedó una relación muy estrecha con el grupo ArteArc, con quienes vamos a seguir trabajando en todos los eventos que podamos. Qué importante esto, ¿no? De que en este caso esté en Villa General Belgrano, pero también el Regado es regional. Es regional, y el turismo en Calamuchita es regional. Nadie que va que viene a Villa General Belgrano no deja de pasar por los pueblos vecinos, y viceversa ocurre exactamente lo mismo. Lógicamente cada pueblo tiene un producto turístico que se diferencia uno del otro. Nos acompaña la naturaleza por igual a todos. La arquitectura tiene que ver en cada uno de una manera distinta y el producto turístico también se diferencia porque bueno, si vamos al ejemplo de Santa Rosa, tiene el río, que es un atractivo muy fuerte en verano. Nosotros no tenemos río, entonces tenemos otro tipo de público. Tenemos el público familiar, que es el matrimonio con niños pequeños, o los matrimonios más grandes que vienen sin los hijos. Y ese es nuestro mercado en verano. En verano vos salís a buscar a 5 chicos de 18 años en el centro a la tarde, no lo vas a encontrar. Pero bueno, yo creo que está bueno de que en un radio geográfico determinado podamos tener distintos productos turísticos y donde la gente pueda ir rotando. Tal cual. Y ese público joven de 18, 19, esa franja etaria, Oscar, en lo personal lo he visto a la noche en esa General Belgrano, que ya tienen esos lugares, esa oferta de a tomar algo, y van a tipo tomar, pub, y van a ha tomar. Tenido un viraje Villa General Belgrano en ese sentido, sí, a favor, ¿no? Que a lo mejor no están parando en Villa General Belgrano, pero van... Van de Santa Rosa, de Romipal, de Mito, mismo Chico Pueblo. Y nos pasan, de que turistas que tenemos en Villa General Belgrano vienen para Santa Rosa, es lógico. Y yo creo que eso está muy bueno, y tenemos que saber diferenciarnos, no tratar de buscar la competencia, sino al contrario, de generar una sinergia de que nos sirva a todos. ¿Y esa sinergia, esa mirada que estás teniendo vos, la están teniendo tus pares? Sí, yo creo que hoy somos conscientes todos de eso. El turismo ha cambiado mucho, el turismo recreativo es un turismo que no se queda quieto, dos horas no se queda quieto, y que le gusta andar de un lado a otro, y tenemos que saber ofrecer nosotros nuestro gran desafío en los hoteles de Villa General Belgrano es armarle el producto al turista que está alojado en nuestro hotel y decirle que si va a Villa del Dique, a la zona de Embalsina, en el lago, se va a encontrar con unas imágenes hermosas. Y que va a venir a Santa Rosa y se va a encontrar con un río espectacular. O sea, todo eso lo trabajamos de esa manera. ¿Qué turista que no va a Villa General Belgrano no va un día a Cumbrecita? O el que está acá también va a Cumbrecita. Es el paso obligado, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y nosotros luego hemos logrado transformar a la villa en un polo gastronómico muy, muy importante. Yo te diría que hasta el día de ayer, desde octubre, noviembre del año pasado, en cualquier restaurante del centro de Villa General Belgrano, sea el día que sea, tenés que hacer cola para conseguir el lugar en la mesa para comer. Y además el almuerzo se ha extendido hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y lo vemos los fines de semana. Y esa gente que no solamente gasta en gastronomía, también tenemos un comercio fuerte de un nivel determinado, que también la gente le interesa recorrerlo, caminarlo, hacer compras. Así que, bueno... Y además ha habido una amplitud en cuanto a la gastronomía en la oferta. Ya hay comidas árabes. Hay de todo. Hay de comidas todo. Armenias. ¿No? Es que hay de todo. Y no podemos dejar de tener la hamburguesa y la papa frita. Por supuesto. No se puede. Bien creo. Por más que quieras, claro. No se puede. ¿Por qué? Porque la comida en el mundo se ha diversificado tal cual, de esta manera. Tal cual. Sería imposible pensar que un turista que esté 7 días en Villa General Belgrano almuerzo y cene comidas típicas alemanas, sería imposible. Por ahí quiere la milanesa con el huevito, pero más vale, la milanesa a caballo, ¿no? Y todo eso lo tenemos que tener, tenemos. Y qué bueno. Y bueno, la verdad es que tenemos una gastronomía muy, pero muy fuerte. Que la gastronomía siempre existe, pero primero tiene que estar la hotelería. Querer pensar al revés, no hay manera. Primero la hotelería. Primero dormir bien. Alguien dijo alguna vez que el turista que vuelve a su lugar de origen, lo primero que te cuenta en la charla entre amigos es cómo durmió y cómo comió. Tal cual. Y cuando estamos de viaje somos turistas, si estamos almorzando seguramente en la sobremesa, estamos hablando de dónde vamos a ir a cenar a la noche, ¿no? O sea, la gastronomía hoy cubre más del 50% de un producto turístico. ¿50%? Sí. España
España creció como creció. Mira. De la mano de la gastronomía, y la gastronomía es, hoy tiene una importancia total y absoluta. Por eso es que yo digo que primero tiene que estar la hotelería, porque si vos querés ir a un restaurante de cierto nivel, tiene un costo más elevado. El comensal que está dispuesto a pagar ese dinero, evidentemente quiere estar alojado en un buen hotel. Ya. Entonces primero se tiene que dar el alojamiento, es la fórmula que tiene, y después es inevitable, ¿no? Qué barro. Es inevitable. Pero qué bueno todo esto que ha decidido, Carlos. Sí, es... ¿Vos sabés que aprendemos? Es que es... Porque todos somos agentes directos e indirectos turísticos, ¿no? Totalmente, totalmente. Por más que estemos en un medio. Y creo que Córdoba, en los últimos 20 años, 25 años, está en una curva ascendente permanente, tanto en hotelería como en gastronomía. Hoy en distintos lugares, en los distintos valles turísticos, encontrar lugares para comer de nivel, sí, de sí, excelencia. Sí, quizás con pocas mesas, sí, este, siete, sí, ocho, sí, mesas. Que eso es lo, ese es el estilo de hoy, ¿no? Ese es el estilo de hoy. Los grandes comedores, los grandes salones no existen más, porque comúnmente se los llaman como diciendo, es un comedero, como diciendo, claro, va un montón de gente. Claro. Y lo que se busca es otra cosa totalmente distinta. Bueno, en Villa Camilano, cuando se ha intentado implementar algún servicio gastronómico de esa naturaleza, fracasó. Ya, se busca algo más, más chico, más íntimo. Más íntimo, es así. Es que cuando recorres Europa también, no, en toda Europa no vas a encontrar un gran salón de restaurante. Son, claro, pequeños restaurantes. Bueno, lo prometimos, cumplimos. 22 minutos a todo Santarelli, a todo turismo. Mucho título, ¿eh? Vamos a replicar el programa, repetimos jueves, repetimos viernes, y también vamos a llevar el video en nuestras redes sociales. Agradecerle a Cristian también por el espacio, y bueno, usted a Santarelli ya lo conoce, podrá gustarlo o no gustarlo lo que dijo, pero bueno, nos enfocó bastante en la realidad. Vamos al corte. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con Nodored podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. Nodored Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. ¿Por qué es imprescindible contar con un tanque de agua en casa o comercio? El sistema de provisión de agua básicamente consta de captación, potabilización, acueductos de transporte, cisternas y redes de distribución. Pero todo se dimensiona y optimiza con la reserva individual de cada usuario. El tanque de reserva en nuestra casa o comercio nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el normal suministro. También durante los picos de consumo diurnos, donde la presión y caudal se resienten. En zonas elevadas puede haber faltantes. Es obligatorio. La ley provincial obliga a que los usuarios deban tener dentro de su propiedad una reserva de agua para un mínimo de 24 horas y un máximo de 48 horas. Calculado sobre una jornada de mucho consumo. La ordenanza municipal obliga a una reserva de 1.000 litros basado en una familia tipo de 4 personas. En caso de alojamientos, comercios, etc., la obligación es de 24 a 48 horas de reserva. El tanque es tu reserva y garantía de servicio. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial. De 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano.
Aquí estoy. Nos vamos. Fue dinámico, fue intenso, fue variado. Política, enfoques sociales, economía, turismo. Bueno, hablamos de todo, ¿eh? De todo. Estamos en miércoles, repetimos jueves, repetimos viernes y volvemos el lunes que viene. Todo va rápido, todo es muy dinámico. Rápido, firme, seguro, el andar de Nodo Red. Un servicio con más de 100 canales en HD que proporciona la cooperativa de luz de BGB a un costo muy accesible, donde también tenés incorporado el servicio de internet, el que necesitas para trabajar, el que necesitas para que tu familia también tenga sus momentos de divertimento a través de las pantallas, a través de los celulares, a través de la compu. Todo esto concentrado en un solo servicio a un costo más que adecuado. Nosotros nos estamos despidiendo, volvemos el lunes, ya pensando en la segunda quincena de este encantador mes de abril, el otoño vienés, ya sin tanto turismo, ¿no? ¿Cuándo viene el otro fin de semana largo? Allá por junio, 16, 17 de junio, si no recuerdo mal. Estamos mirando para adelante, la dinámica que mencionamos así lo implica. Buena vida, un gusto, chau chau, a cuidarse. Auspició este programa Tamargo Propiedades. You're rocking to the...